Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludamos a todos y cada uno de ustedes en esta preciosa mañana, en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es para nosotros un placer el poder llegar hasta cada uno de sus hogares a través de estos medios, rogando al Señor y esperando sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Hoy, domingo de resurrección, el último servicio de este mes de mayo, le damos gracias al Señor porque hasta acá nos ha guardado, nos ha permitido estar ante su presencia. Les voy a invitar, hermanos y hermanas, si son tan amables, en ponerse de pie cada uno de ustedes. Vamos a estar de pie adorando a nuestro Señor Jesucristo con ese precioso canto que lleva por título Oh Poderoso Conquistador. Con Jesús crucificado. Dos ladrones con Jesús crucificado. Ellos por causa de cometer maldad. Pero Jesús era inocente. A él lo mataron por amar y por salvar. Su gran amor, aún en el sufrimiento, en agonía sobre aquella cruz. Cuando uno le habló, acuérdate de mí, él le dijo, conmigo allí estarás. Oh, poderoso conquistador.
pasaste la tumba y el infierno. Moriste por mí para darme vida eterna, y de la vez mi alma rescatar. Una vez más, oh poderoso conquistador, tú conquistaste la tumba y el infierno. Moriste por mí para darme vida eterna, y de la vez mi alma rescatar. Los ladrones no pudieron entender. Los ladrones no pudieron entender el porqué, siendo hijo de Dios, tuvo que morir de esa manera, pero aún no, su gracia lo alcanzó. Ese fue usted y fui yo. Poderoso conquistador, tú conquistaste la tumba y el infierno. Moriste por mí para darme vida eterna, y de la vez mi alma rescató. Poderoso conquistador, tú conquistaste la tumba y el infierno. Moriste por mí para darme vida eterna, y de la vez mi alma rescatar, y de la vez mi alma rescatar, y de la vez mi alma rescatar. Vamos a orar en esta preciosa mañana. Buen Dios y Padre celestial, cuán bueno y cuán maravilloso, Señor, es poder acercarnos ante su divina y su santa presencia y reconocerle como ese poderoso conquistador. Hoy nos encontramos reunidos quizás desde nuestros hogares, pero en espíritu estamos unidos alrededor de este glorioso compañerismo, alrededor de tu bendita y tu santa palabra. Y Señor, un día como hoy usted probó que usted era el conquistador. Usted conquistó la muerte, usted conquistó la tumba, conquistó el infierno, conquistó todas las puertas de sus enemigos, y hoy somos más que vencedores a través de usted. Señor, bendice los cantos, bendice las alabanzas en esta preciosa mañana, la palabra que nos será impartida, que este servicio, que este tiempo sea de beneficio espiritual para nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo lo rogamos así, amén y amén. Una vez más, que el Señor Jesucristo les bendiga. Reciban saludo de manera muy sincera y especial de parte de nosotros. Vamos a seguir entonando estos cantos tan preciosos. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, pueden tomar sus asientos. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo con ese precioso canto que lleva por título Cristo la Roca. ¿Cuántos están asentados, firmes, anclados en esta roca? En las olas inmensas del embravecido mar, saltan de mi alma la pobre embarcación. Cristo la roca.
las olas inmensas del embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo, camello el huracán, desecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de prueba, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo fijo el ancla, confiando más. Cristo la roca, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Aleluya. Cristo la roca, nuestro pronto refugio en tiempo de tribulación. Muy bien, hermanos, vamos a seguir entonando más alabanzas para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a entonar ese precioso canto que lleva por título "Yo tengo una posición". Eso es lo que Cristo quiere. Quiere que cada creyente que forma parte de la novia tome su posición. Yo tengo una posición. ¿Cuántos tienen una posición en Cristo Jesús? Amén. Vamos a entonar ese precioso canto. Yo tengo una posición. En el reino de mi Padre hay un lugar para mí. En el reino de mi Padre lo que su sangre costó, todos juntos con sus palmas. Una posición junto con los redimidos que mi Padre me asignó, y a todos los que han vencido yo tengo una posición junto con los redimidos que mi Padre me asignó, y a todos los que han vencido, todos juntos, en el reino de mi Padre hay un lugar.
Cristo. Esa preciosa sangre pagó ese precio por cada uno de nosotros. Hace tiempo que Él ya fue a prepararnos morada. Donde yo esté, estará mi novia amada. Usted y yo. Hace tiempo que Él ya fue a prepararnos morada. Él dijo donde yo esté, estará mi novia amada. Todos juntos. En el reino de mi Padre hay un lugar para ti, para mí también. En el reino de mi Padre lo que su sangre costó. Una vez más. En el reino de mi Padre hay un lugar para mí. En el reino de mi Padre lo que su sangre costó. Aleluya. Que pagó esa sangre por ustedes y por mí, nos ha preparado un lugar en gloria. Aleluya. Muy bien, hermanos y hermanas, hemos llegado al tiempo principal del servicio, que es su palabra. Los cantos están bien, los cantos son maravillosos, pero solamente nos preparan para el tiempo principal, que es su palabra. Este domingo nuestros hermanos del Tabernáculo Luz al Atardecer estarán compartiendo de la palabra del Señor Jesucristo. Así que ellos serán los encargados de impartirnos el mensaje en esta mañana a través del Espíritu Santo. Si son tan amables en ponerse de pie, hermanos y hermanas, vamos a entonar este último canto y con esto estaremos dando lugar a la bendita y santa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a entonar ese precioso canto de adoración, esa alabanza que lleva por título Escudo. ¿Cuántos creen que Él es su escudo, hermanos y hermanas? No importa los dardos que lance el enemigo, nosotros estamos protegidos bajo el escudo de Él, su santa palabra, seguro que sí. Por toda mi vida Señor, te alabaré. Pues tu aire es mi vida. Nunca yo me cansaré. Puedo oír yo tu voz. Más dulce que la miel, que me arranca de esta prueba y me eleva hasta el cielo. Todos juntos. No hay cerrojos ni puertas que se cierren delante de tu voz.
dentro de nosotros y la tempestad se calma. Ya la voz de aquel que todo lo creó, pues su palabra es pura. Ya vi fuego y terremoto, viento fuerte que pasó, oh Señor. Ya viví tantos peligros, mas tu voz ya me calmó, mas tu voz ya me calmó. Ordenas las estrellas y al mar pones sus límites. Yo me siento tan seguro, yo me siento tan seguro. En tus brazos, oh Altísimo, en tus brazos, oh Altísimo. No hay cerrojos ni puertas que se cierren delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa nosotros y la tempestad se calma. Ya la voz de aquel que todo lo creó, pues su palabra es pura. Quedamos con el tiempo de la palabra en esta mañana, de parte de nuestros hermanos desde el tabernáculo Luz al Atardecer. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Sean cada uno de ustedes bendecidos por el Señor, esperando que estén desde la comodidad de sus hogares, se encuentren bien y Dios pueda hacer con cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar para que Dios nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno. Padre Celestial, le damos gracias, Señor Padre, porque estamos ante su presencia, Señor, una vez más, rogándole, Santo Dios, se haga presente en nuestros medios. Ahí donde estamos, Padre, dando ese tiempo de consagración en nuestros hogares, sea usted con cada uno de los hermanos, que estamos haciendo este pequeño momento, Padre, para dedicarlo a usted. Le suplicamos, Santo Dios, nos dé el contexto de este texto que vamos a meditar, esperando, Señor, sea de beneficio a cada uno, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les voy a invitar a que abran en el libro de Proverbios, capítulo 16, en el versículo 25, dice así la palabra del Señor: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Quiero ver un tema que se llama
camino engañoso. Hay muchos caminos que nosotros hemos tomado. Cuando pensamos en camino, generalmente nosotros vemos que un camino es algo que alguien ya hizo. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar cuando vemos un camino y decimos, ¿a dónde irá aquel camino? Yo por lo menos tenía la curiosidad cuando era pequeño, iba a visitar a algunos familiares. El camino que iba hacia ese lugar tenía varios caminos. El camino principal tenía otros caminos. Y cuando yo los miraba me decía, ¿a dónde irá aquel camino? Era simple curiosidad. Ahora con el pasar de los años, vemos que nuestras curiosidades también van cambiando. Si antes nuestra curiosidad o mi curiosidad era saber a dónde iría aquel camino, ahora mi curiosidad es saber, ¿será seguro ese camino? Porque el tiempo así lo ha catalogado. Ahora pensamos más en seguridad. Ahora pensamos, ¿será seguro ir por allí? Porque con tantos peligros que hay hoy en día, ahora nos da la curiosidad que si será seguro el camino por donde vamos, ya no tanto a dónde va. Pero bueno, dentro de los caminos que el hombre se traza, vemos que ahí donde leímos, que hay camino que al hombre le parece derecho. Pero que dice la Escritura, su fin es camino de muerte. Cuando el hombre cree que va por un buen camino, que va derecho, dice la Escritura que su fin es camino de muerte. Vamos a leer otra escritura en el libro de Oseas, capítulo 14. Dice en el versículo 9, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Contrario a los caminos del hombre, los caminos de Jehová son justos y rectos. Y que dice, los justos andarán en ellos. Entonces, y los que no son justos, también para ellos no es buen camino, porque caerán en ellos. Para los justos será dicha porque andarán en ellos. Y para los que no son, los que son rebeldes, caerán en ellos. Así es que el camino recto de Dios para unos es bendición y para otros maldición, porque no pueden ir sobre ellos, sino que caerán ahí. Y hay hombres que eligen un camino pensando, yo iré allí y todo saldrá bien, pero no sabe que es un camino engañoso. Es un camino que aparentemente lo lleva por algo bueno, pero su fin es camino de muerte. Es cuando el hombre no agarra el camino provisto por Dios. Miren allá en los tiempos de Egipto, allá con Moisés. Dios había provisto un camino, una vía de escape. Una vía de escape, la vía de escape para todo el juicio mayor que venía. ¿Qué dijo él que era? Era la sangre. La sangre era la vía de escape de Dios para esos juicios que venían. Cuando yo mire la sangre, dijo el Señor, pasaré de vosotros. Entonces la sangre era el camino provisto por Dios. Todo aquel que no tenía la sangre
estaba fuera del camino de Dios. Entonces, había algo ahí que tenían ellos que hacer, y era cumplir, quedarse en ese camino. Cuando las personas se iban de ese camino, no ponían la sangre en el dintel de la puerta, entonces no estaban protegidos, estaban fuera del camino de Dios. Ellos creían que iban a estar protegidos, pero Dios solamente había provisto una sola vía de escape, un solo camino, y era bajo la sangre. Cualquiera que no se mirara bajo esa sangre, que no estuviera bajo esa sangre, iba a perecer. Dios ya lo había preordenado, Dios ya lo había dictado, y así tenía que ser. Igual en el tiempo de Adán y Eva, cuando ellos se alejaron de Dios y pecaron, todo estaba perdido. Ellos sabían lo que les esperaba. Ellos ya tenían la advertencia de Dios. La advertencia era que no podían comer del fruto que estaba en medio del huerto, porque el día de que de él comieren, ese día morirán, dijo el Señor. Ahora, ellos ya sabían lo que les esperaba. Y ciertamente, el día que de él comieron, ese día murieron. No pasaron 1000 años sin que ellos murieran. Pero ¿cuál era el camino provisto por Dios? ¿Cuál era el camino provisto? Ellos, cuando se miraron que habían pecado, que habían desobedecido el mandato del Señor, ellos se proveyeron un camino, una cubierta, dice la Escritura. Ellos cosieron hojas de higuera. Esa era su cubierta, su religión, o su camino, el camino que ellos decidieron coger. Y mientras no estuvieran en la presencia del Señor, parecía que estaba bueno, porque ellos estaban cubiertos, mas no con lo que Dios requería. Para estar en la presencia del Señor, ellos necesitaban no esa cubierta, necesitaban una cubierta de un animal de sacrificio hecha con sangre. Se necesitaba derramar sangre. Esa era la vía de escape, el camino provisto por Dios. Otra vez vemos entonces que era la sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es nuestra vía de escape, nuestro camino. El camino provisto por Dios para estar seguros y que no va a ser engañoso. Ese camino va a ser recto, va a ser camino recto para los justos y también camino que no es recto para los rebeldes, porque ellos caerán en él. Como dice la Escritura, va a ser locura para los del mundo, pero cordura para los hijos de Dios. De tal forma que cualquiera que no tome el camino provisto por Dios será, su fin será muerte. Porque parece que al hombre le anda por un camino bueno, pero la Escritura claramente dice que para lo que para el hombre es recto, al final es camino de muerte. Dios solo tenía una manera provista para salir de ahí, del juicio, y era la sangre, el único camino provisto por Dios. No hay otro camino. Cuando hicieron el sacrificio Caín y Abel, Caín creía que estaba haciendo lo correcto, porque su ofrenda era bonita. Si pudiéramos ejemplificarlo como el hermano Branham lo ejemplificó,
Caín era un miembro de iglesia, asistía a la iglesia, pagaba sus diezmos, sus ofrendas. Era un buen miembro porque él daba lo mejor que él tenía. Al igual que podemos mencionar a Esaú. Esaú era un hombre bien refinado, educado. Daba ofrendas de buenos sentimientos, de buen corazón ante los ojos de los demás. Cumplía con todas las cosas en su iglesia, digamos, pero le faltó una cosa. Rechazó el camino provisto por Dios, que era la primogenitura. Mientras que otro, para Jacob, era lo mejor. Era su mayor tesoro. Ahora entonces, volviendo al caso de Caín y Abel. Caín se presentó a adorar. Él creía que su adoración era la mejor porque era la más bonita. Era una adoración perfecta. Quizás había reunido todo un año sembrando y cosechando. Y había reunido todo lo mejor de su cosecha, lo mejor de sus flores, lo mejor de sus frutos. Y había adornado todo eso y todo eso era bellísimo ante los ojos de los hombres. Y aquí estaba ahora Abel, una ofrenda no muy bonita ante los ojos de los hombres. Ambos eran adoradores. Uno creía que iba por el buen camino. Caín creía que ese camino era el mejor. Pero su sorpresa fue después, cuando Dios rechazó su ofrenda. Porque no tuvo la revelación para agarrar el camino provisto por Dios. El camino provisto por Dios era la sangre. Y fue el camino que agarró Abel. Abel entonces buscó de los mejores corderos el primogénito, uno de sus primogénitos, y lo ofreció en sacrificio. El cuadro ante los ojos de los hombres era espantoso porque iba a sacrificar a un animalito. Iba a llenar de sangre todo el altar. Se iban a escuchar lamentos de ese corderito. Todo ese cuadro era espantoso. Pero estaba tipificando el sacrificio perfecto que una vez tenía que venir. El propio Hijo de Dios, siendo un cordero, tenía que traer ese sacrificio perfecto para que nosotros estuviéramos hoy. Y que usted estuviera allí en la comodidad de su hogar escuchando la palabra. Si él no hubiera hecho ese sacrificio, hoy no estaríamos aquí. Y ese es el camino provisto por Dios. El camino provisto por Dios hecho por su propio Hijo. Usted, cuando usted mira un camino, quizás se pone a pensar. Está pasando y transitando por él, pero quizás no se ha puesto a pensar quién hizo ese camino. ¿Quién se dio la tarea de hacer ese camino? ¿Cuánto tiempo costó hacer ese camino? ¿Cuánto material costó? ¿Cuánto esfuerzo, cuántos hombres trabajaron para crear ese camino? Pero ningún camino hecho por el hombre se puede comparar por el camino provisto por Dios. ¿Cuánto le costó a nuestro Señor Jesucristo hacer ese camino? Le costó su propia sangre, su propia vida. ¿Usted se ha puesto a pensar, como dijo el hermano Brana en ese mensaje, la crueldad del pecado y lo que costó sacarlo de nuestras vidas para que nosotros hoy estuviéramos bien, para que tuviéramos en paz? ¿Cuánto le costó a él? Veamos solamente, vamos a abrir en el libro de Isaías, capítulo 53.
Vamos a leerlo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le decíamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aún nunca hizo maldad, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén, hermanos. Todo eso costó nuestra paz, nuestra tranquilidad, para que nosotros estuviéramos hoy tranquilos en un refugio seguro, que es su palabra. A él le costó tanto para que hoy nosotros estuviéramos bien. Le costó sufrimiento para que nosotros tuviéramos hoy paz. Le costó tristeza para que nosotros tuviéramos hoy gozo. Le costó muerte para que nosotros hoy tuviéramos vida. No es algo así por así, hermanos. Nuestra paz costó bastante. Y si Él ha provisto un camino, sigamos ese camino, porque le costó mucho a Él, y es justo que nosotros sigamos ese camino. Entonces, camino engañoso es el del hombre, y el de Jehová, camino recto. Dios le bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, le damos gracias, Señor Eterno, por la bendición que usted nos ha dado, Padre, de meditar en su palabra. Gracias, Padre Celestial, porque realmente, Señor, nosotros no nos imaginamos, Señor, la magnitud de ese sacrificio que ha hecho por cada uno. Realmente, Padre, nosotros somos dignos porque usted nos ha hecho dignos, no por nuestros méritos, Señor. Realmente nosotros merecíamos la muerte, pero por su gracia y misericordia, Señor, ha tomado el lugar de cada uno de nosotros. Porque cada azote que usted recibió fue por nuestra culpa, Señor. Y nos pesa, Padre Celestial. Y nos pesa más, Padre, cuando no somos obedientes y no reconocemos ese sacrificio. Queremos consagrarnos y aceptar una vez más ese sacrificio que usted ha provisto e ir tras ese camino que no fue fácil hacerlo, que le costó sangre y que ahí están las huellas ensangrentadas para que nosotros sigamos esa sangre y lleguemos, Señor. Porque el final del camino no será muerte, Señor, será vida eterna. Gracias, Señor, por haberlo proveído. En su nombre oramos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, habiéndonos gozado el tiempo.
tiempo de la predicación de la palabra, vamos a ser despedidos no de la presencia del Señor Jesucristo, sino de este servicio. Esperamos que el Señor Jesucristo les bendiga, les guarde a cada uno de ustedes, y que este tiempo tan maravilloso haya sido de gran agrado y de beneficio espiritual. Vamos a entonar ese precioso canto que lleva por título Vuelvo a mi hogar. ¿Cuántos corazones están ardiendo en esta mañana por regresar a ese precioso hogar? Me vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando Él me llamó aquel día, como águila volé. Debo ataviarme porque vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando Él me llamó aquel día, como águila volé. Debo ataviarme porque vuelvo a mi hogar. La batalla dura es. La batalla dura es. Ruge cruel la tempestad, mas yo sé que Jesús conmigo va. Tormenta pasará, volverá el sol a brillar y un nuevo himno cantaré. Vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando Él me llamó aquel día, como águila volé. Debo atallarme porque vuelvo a mi hogar. Rostro del Señor, gracia me lo reveló. Cristo de una Babilonia me sacó. Comenzando por la fe, culminando en caridad y una redención completa. Y vuelvo a mi hogar. ¿Cuántos vuelven a ese hogar? Vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando Él me llamó aquel día, como águila volé. Debo ataviarme porque vuelvo a mi hogar. Oh Señor, difícil fue la senda que transité. Sombras cubrieron la tierra que caminé. Mas por gracia hoy puedo ver la luz del atardecer, y yo sé que a mi hogar regresaré. Bendita luz del atardecer, vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando Él me llamó aquel día, como águila volé.
cambiarme porque vuelvo a llorar. Como águila volé. Como águila volé. Vuelvo a cambiarme porque vuelvo a llorar. Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga. Muy buenos días.